Y fíjate, mi querido Toño, que estoy viendo que el querido César Gutiérrez Priego, el abogado César Gutiérrez Priego, amigo de este espacio, miembro importante, fundamental de este espacio libre como el viento, de la familia sin censura, rescata las declaraciones de Roberto Gil Suart, el que fuera el meñique, el dedo meñique de Felipe Calderón, el calderonista Roberto Gil Suart, que va con Ciro Gómez Leyva. Y fíjate lo que publica César. Roberto Gil Suart señala la estrategia de la oposición: crear una narrativa de que la Ciudad de México, Veracruz y Puebla serán ganados por la oposición, ya que todos los esfuerzos, propaganda y dinero se irán a esas candidaturas, ya que saben que la presidencia de la República la tienen perdida. Ya no hablan de estados como Morelos con la debacle de Lucía Mesa ante los escándalos de sus colaboradores, lo que deja tranquila a Margarita González Arabia, o Tabasco y Chiapas, que se ganarán por Morena de forma holgada. Por eso es importante no confiarse y redoblar esfuerzos en esos estados de la República. Solo quieren un lugar donde ir todos a refugiarse. No les demos esa oportunidad, escribe César Gutiérrez Priego. Por último, le apuesto a Roberto Gil Suart que Claudia Sheinbaum tendrá más de 30 millones de votos, que diga que quiere apostar, ya que es muy fácil hablar sin datos duros. Si se anima, le apuesto lo que quiera. O a lo mejor es como su amigo el saco de pus, que solo le gusta andar de hablador. Eso es lo que publica en estos momentos en redes sociales el abogado César Gutiérrez Priego, quien rescata esto que dice Roberto Gil Suart con el vocero de los malandros, Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula. No sé si lo tengas por ahí ya, don David, échalo. Para ganar la elección presidencial necesitarías alrededor de 30 millones de votos. Que son los 29, 28. Que son los 30 millones que sacó López Obrador en la elección del 2018, que yo no creo que pueda sacar Claudia Sheinbaum. Bajo ninguna circunstancia, las condiciones de la elección del 2018. Por eso digo que se van a llevar una sorpresa, porque con esos 65 millones de votos en las urnas implicaría que hay 35 millones en disputa. Si le das a López Obrador los mismos 30 millones que sacó en el 2018, que yo insisto, no los veo por ningún lado. ¿Por qué? Ciudad de México, arriba la alianza. Veracruz, que es un padrón enorme, está Pepe Yunes también arriba. Puebla, que es un padrón enorme, la alianza se está despuntando. Guanajuato, la candidata del PAN, yo creo que ya está en dos dígitos. Nuevo León y Jalisco, Morena, en todo caso, dividiría votos con Movimiento Ciudadano. Pues ahí está lo que exhibe el abogado César Gutiérrez Priego, esta narrativa de que ya van adelante en Puebla, en Veracruz, en la Ciudad de México, ¿basados en qué? ¿En Massive Caller? Imagínense que también, esta es la de Puebla, que le dan una ventaja de dos dígitos a Eduardo Rivera. Por favor, ¿a quién le quieren ver la cara? Pero rapidísimo, ¿no? Roberto Gil Suart con Ciro Gómez Leyva apostándole a esta narrativa, porque ¿sabe qué? Ojo, aquí lo hemos advertido. La semana pasada estuvo en Puebla. Puebla es la cuarta economía más importante de México, la ciudad más importante económicamente hablando, la cuarta. Y por eso es que le están prestando atención y el aparato del panismo está muy metido en Puebla. Hace unos días estuvo Jorge Romero, uno de los vinculados al cártel inmobiliario, diciendo que están a dos pasos, a dos minutos de judicializar lo que se viene el 2 de junio. Preste atención. Y dice Roberto Gil Suart,